¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Testigos aquí en Canal 3. Para el día de hoy tenemos como invitados a la doctora Araceli Rodríguez, directora departamental de salud, para hablar de algo que va a entrar en vigencia el 1 de marzo. La ley de alimentación saludable que va a erradicar las golosinas, los refrescos, las gaseosas, desde las escuelas y liceos públicos y privados. También va a estar esta noche compartiendo el programa el jefe de policía de San José, el inspector Carlos Suárez. Pero para el inicio, como hacemos habitualmente, compartimos algunas publicidades de esas que seguramente quedan en el recuerdo, que son muy ingeniosas. En este caso es una propaganda argentina de Personal, una compañía telefónica, para el Día de la Madre, y el título es Me voy de casa. ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. ¡No, Juan! ¡Yo te lo puedo explicar! ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. ¿Llevas? Personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. Para ir a la primera pausa vamos a compartir con ustedes publicidades viejas. Natalia Oreiro, una niña, en la propaganda de OB, Fanta y Yo Somos Amigos y algunas más. Ya regresamos con nuestros invitados. Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que un OB. Tranquila, vas con OB. Claro, al principio te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OB nadie se da cuenta, porque ni vos te das cuenta. Tienes el sabor, tienes alegría, con quien puedes disfrutar. Quieres el ritmo cuando quieres bailar. ¡Qué sabor me hace soñar! Fanta, Fanta y yo somos amigos. Fanta es tu día especial. Fanta y yo somos amigos. Fanta tu sabor sin igual. ¿Quién me refresca? ¿Quién me sale? ¿Quién me quita la sed? ¿Quién es la música? ¿Quién el verano? ¿Qué sabor me hace soñar? Es una buena bebida, me encanta. ¡Qué exquisitezas, váyanse! Bueno, es más rica. Me recopa. Me gusta más que antes. ¿Cuál es, loco? ¿Cuál es? Brutal. Placer. Uy. Quiero escuchar el grito de canina y descubrir
compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables, que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza, responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades. Siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. ¡Caramba, caramba! ¡Opa, opa! El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¡Qué alineación! ¡Qué balanceo! Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. ¡No, no! ¡Qué alineación! ¡Qué balanceo en Gomería Peláez! Me dejaron la Forte como nueva. ¡Un lujito! Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Odulio Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. ¡Arriba los sueños de Murga! ¡Arriba! San José sueña a ritmo de Murga. San José comienza a vivir el carnaval en la parquización del Arroyo Mayada, eligiendo este viernes 14 de febrero a las 21 horas a la reina del carnaval Maragato, con un espectáculo que abrirá los festejos de Momo. ¡Vení a vivirlo con nosotros! El gobierno departamental te invita. Carnaval de San José, un sueño con historia. ¡Viva! Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Ya está junto a nosotros la doctora Araceli Rodríguez, pero queremos compartir este video de algunos minutos que se trata de imágenes muy buenas de deportes extremos donde aquí participa una maragata. Thank you.
Como anunciamos en el bloque anterior, nos acompaña la doctora Araceli Rodríguez, directora departamental de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto recibirte para hablar de un tema que está en el tapete porque en pocos días, como quien dice, o sea, a partir de marzo, comienza a regir la ley 19.140. Que va a dejar sin gaseosas, papitas, alfajores, chocolates, todo ese tipo de cosas a las escuelas y los liceos. Uh-huh. Contanos un poco más de qué se trata. Bueno, nosotros... Perdón, en el marco de la ley de alimentación saludable. Ah, exactamente. En nuestro país, todos sabemos que, bueno, que dos tercios de las muertes y de los problemas de enfermedades crónicas que tenemos tienen que ver con los temas cardiovasculares, uh-huh. ¿no, verdad? Y los temas de las enfermedades cardiovasculares tienen factores de riesgo que sabemos que son modificables. La encuesta nacional de factores de riesgo había dado que, bueno, que en nuestro país el 52%, digo, dentro de los factores de riesgo, ¿no, verdad?, es bebedor, el 32% es fumador. El consumo de frutas y verduras es un promedio de 3 al día, donde lo recomendado es 6. El 35% de la población tiene un nivel bajo de actividad física, hipertensión arterial el 30%, y un tema que tiene que ver con esto, el 56% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Eso es una realidad que, bueno, que desde esas encuestas nacionales de factores de riesgo que comenzaron en el 2006 y que se van aggiornando, se ve esa situación. Sumado a eso, se hizo la encuesta mundial de factores de riesgo adolescencia, en niños y adolescentes, y mostró una realidad no menos importante, ¿no verdad? Que el exceso de peso es el principal problema de nutrición en los adolescentes uruguayos entre 13 y 15 años. Que de un total de 3.500 adolescentes que van a 50 liceos, mostró que solo un 24% consume frutas y verduras, de acuerdo a la recomendación, un 71% consume a diario refrescos azucarados, un 36% no desayuna, y un 74% consume menos de 2 veces al día productos lácteos. El exceso de peso es el principal problema de nutrición, como decíamos, y este sobrepeso o obesidad alcanza casi al 27% de los adolescentes de nuestro país. Ya hace tiempo que está el tema de la alimentación saludable, hasta que, bueno, por fin en octubre se promulgó la ley, y está en plazo de reglamentación, ¿no verdad? O sea que todavía no está totalmente definido la letra chica de la ley, pero entra con una vigencia en marzo. Básicamente lo que pretende la ley es quitar de los centros educativos, de primaria y secundaria, tanto públicos como privados, de lo que es internamente hacia el consumo dentro del edificio, vamos a decir, educativo, evitar la presencia o quitar la presencia de alimentos que sean no saludables. Junto con una campaña también de promoción, de concientización, de educación, y también tener cierto efecto sobre lo que es el ambiente familiar, porque también se sabe que la influencia familiar es muy importante en las conductas vinculadas a la alimentación, y en el entorno también hay... En este periodo de reglamentación hay muchas movidas con la asociación de las actividades de comercio vinculadas también a tratar de que en los entornos escolares tampoco haya facilidad a la venta, o que sí se vende o se ingrese al centro educativo. Es un proceso de cambios de conductas que va a llevar un tiempo, de hábitos, como son estos procesos, pero bueno, apuntan a cosas no menores, como es la situación que tenemos, que realmente el sobrepeso es muy importante. A eso apunta. En niños y jóvenes. Uh-huh. Sí, ahora, sí. Uno puede pensar que por más que la escuela, en esas horas que esté, no consume esos productos, tú decías recién cuidar el entorno, pero digo, va al almacén de la esquina de la casa. Exactamente. Y lo puede seguir con... Eso es una realidad. Con medidas normativas, es una parte, ¿no verdad? Se puede actuar en determinada situación. La idea de esto, por eso, va acompañado también de toda una campaña de educación, de sensibilización. Cuando esto se genera, siempre tiene cierta repercusión, ¿no verdad? Porque, bueno, el hecho de que ya en la escuela no se permita, se sabe por qué. Entonces, bueno, acompañado de actividades de educación y de promoción que se vuelquen hacia la familia y hacia el entorno, ¿no? ¿Golosina cero?
Golosina ¿no? cero, digo, se están definiendo los productos y básicamente habla de tres grupos, ¿no verdad?, de alimentos permitidos. Está el tema bebidas, que con respecto a lo que es bebida, bueno, la leche, los jugos tienen que ser 100% naturales, el agua debe ser agua envasada, solamente agua, ¿no? Sí, agua mineral, pero sobre todo, viste que ahora hay aguas que también tienen ciertos sabores, sí. Eso, bueno, agua común. El tema de frutas, lo que es refresco y fruta, bueno, frutas naturales, y que estimular también el consumo de alguna fruta seca, como son maníes, que bueno, no deberían ser salados ni fritos, buscar la forma de generar algún consumo de ese tipo. Y los productos lácteos. Después están los alimentos procesados, ¿no verdad? Lo que son los postres de leche, los helados, los cereales y las galletitas. Deben ser elaborados con aceite, no se puede usar manteca ni grasas, en general tratar de que sean con leche descremada, y los helados, sobre todo de leche, no evitar lo que son los helados de agua, y todos estos productos deben tener un porcentaje de calorías y de hidratos de carbono determinado en esa reglamentación. Uh-huh. Y los últimos, los alimentos que se preparan en las cantinas, ¿no verdad? Como puede ser refuerzos, sándwiches, sí, bizcochuelos, galletitas, bueno, también deben tener bajo contenido en sodio, sobre todo el tipo de pan que se use, los bizcochuelos o las tortas, también con determinadas características. Eso es lo que está reglamentándose en este momento. ¿Van a desaparecer también los aleros en los comedores de los centros educativos? Exactamente, van a desaparecer los aleros y no se va a autorizar el agregado de sal a la comida ya elaborada. Uh-huh. Esto, lógicamente, es una ley, es obligatorio, pero ¿habrán controles después? ¿Hay sanciones previstas? Bueno, todo está eso dentro de lo que se está armando, todo eso está dentro de la reglamentación, pero la ley plantea que debe haber controles. Lo que se está reglamentando un poco es entre el Ministerio de Salud Pública y la enseñanza, los mecanismos de control, ¿no verdad? Los mecanismos de control interno hacia los centros educativos y los mecanismos de control también de los proveedores de los productos en sí, ¿no verdad? Está bien. Aprovecho antes de despedirte para consultarte hablando de controles. Uh-huh. El tema del cigarrillo, ¿cómo es el panorama acá en San José? ¿Hay controles? ¿Ha habido multas? Multas ha habido, el panorama, bueno, en general es como todo el país, fue una ley, un decreto y después ley, que cayó bien en la población, que la población lo ve como un hecho positivo, por supuesto que siempre va a haber gente que no la cumple. Controles ha habido, muchos controles son desde la dirección departamental, con recursos departamentales, y hay muchos controles que también vienen de Montevideo, y bueno, multas ha habido, pero en general, a grandes rasgos, se respeta. Y bueno, también muestra que también ha tenido una repercusión en lo que son el tema salud, ¿no verdad? Porque ya hay estudios que muestran cómo han incidido en una disminución de los infartos de miocardio y en los accidentes cardiovasculares. Gracias por venir. No, gracias a ti. Nos vamos a la pausa con publicidades políticas viejas, campañas viejas con caras jóvenes. Ya regresamos enseguida con el jefe de policía de San José. En el momento de las decisiones, el último gran debate. La calle Sereni. Hay mucho en juego y todo el país está pendiente. Prioridad especial. Este jueves, después de subrayado, en el 10. Presenta Philips. La encuesta Prudencio Vázquez y Vega, la única que anunció el resultado correcto de las elecciones de 1984, predice ahora estos resultados en Montevideo. Por lo tanto, uno de estos dos hombres será el intendente. Doctor Tabaré Vázquez, reconocido profesional de la medicina, especializado en oncología, propietario de una clínica médica privada. Ingeniero Lucio Cáceres, profesor de la Facultad de Ingeniería, director de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tuvo a su cargo 3.200 funcionarios
y administró un presupuesto tan importante como el de la Intendencia de Montevideo. Construyó y reparó un total de 6.500 kilómetros de carreteras. Finalizó los accesos a Montevideo y la Rambla Portuaria. Construyó la mejor pista de atletismo de América del Sur. Brindó asistencia técnica y material a las 19 intendencias del país. De estos dos hombres, ¿cuál piensa usted que será el mejor intendente para Montevideo? Uses la opción inteligente de un modo diferente. Use su voto de confianza con mejor esperanza. Con Batalla Presidente, Unión Cívica Lista 80, la opción inteligente. Siga a esos hombres. Carlos Julio Posadas Murguía, gente de confianza. La calle es 31. Es Turla. 31. La calle es Turla. El mejor equipo de la calle. La intendencia puede disminuir el costo de la vida. Usted se preguntará cómo. Proporcionando servicios eficientes y a menor costo, abaratando el precio del boleto y controlando la calidad del transporte colectivo, abriendo expendios y mercados municipales que vendan productos de primera necesidad a precios accesibles, no aumentando impuestos ni creando otros. Para todos es muy importante abatir la inflación. Yo asumo esta responsabilidad. Lichtenstein, intendente. Un hombre reconocido, con capacidad y experiencia. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables, que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP, se mueve Uruguay y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades, siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo? En Gomería Peláez. Me dejaron la Forte como nueva, un lujito. Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Odulio Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. ¡Arriba los sueños de Murga! ¡Arriba! San José sueña a ritmo de Murga. San José comienza a vivir el carnaval en la parquización del Arroyo Mayada, eligiendo este viernes 14 de febrero a las 21 horas a la reina del carnaval Maragato, con un espectáculo que abrirá los festejos de Momo. ¡Vení a vivirlo con nosotros! El gobierno departamental te invita. Carnaval de San José, un sueño con historia. ¡Viva!
Amigos, los invito a compartir Sobremesa todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días de lunes a viernes. Los espero. Tu cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Continuamos, amigos, aquí en Testigos, y como lo anunciamos, recibimos al jefe de policía de San José, el inspector Carlos Suárez. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Bueno, un gusto recibirlo. ¿Cuánto lleva al frente de la jefatura de policía de San José? Un año y medio, dos meses, un año y 17 meses. Hombre de Colonia, ¿verdad? No, de Montevideo. Usted nació en Montevideo, estuvo al servicio de la jefatura de policía. Nacido en Montevideo, criado en Canelones, con destino toda mi vida en Montevideo, excepto casi cuatro años en Colonia, y de allí en junio del 2012 pasé a San José como jefe. Uh-huh. Allí era su jefe. Allá era su jefe, casi cuatro años. ¿Cómo hace un policía para que, una vez que se le designa como jefe de policía de un departamento, involucrarse con la realidad local? ¿Le fue fácil? No es sencillo. Incluso nosotros somos formados profesionalmente hasta la jerarquía de su jefe. Desde hace unos cuantos gobiernos atrás, desde el retorno a la democracia prácticamente, se han designado jefes de policía. Y bueno, debemos de compartir el cargo, digamos, de confianza del Poder Ejecutivo con la formación profesional. No es sencillo, no es fácil, y de todas formas San José ha transcurrido un tiempo prudencial en que ahí fui tomando palpando la realidad del departamento, de la ciudad, de la gente, de las autoridades, y bueno, y ese tiempo de aprendizaje en parte me ha sido fácil por la gente misma de San José, por las autoridades de San José, por, ya sean públicas o privadas, por los diferentes organismos que componen esta sociedad, y el personal, ¿no? Es decir, que nos hemos ido adaptando y se han ido adaptando a mi personalidad y mi forma de ser. Indudablemente tiene que confiar mucho también en quienes lo rodean. Sí, eso nos ha llevado en determinados momentos a realizar cambios que nos han costado incluso interiormente realizarlos, pero las circunstancias del servicio, las necesidades del servicio han hecho que lo debamos de realizar y no temblarnos el pulso para realizar cambios en determinados momentos. Uh-huh. La respuesta quizás sea obvia, pero ¿qué opina cuando algunos dicen que lo ideal sería que un jefe de policía sea un civil, a los efectos de que conozca bien el departamento, quizá que le planteen en forma confidencial algunos temas que por ahí hay un jefe de policía que no conocen todavía, que no es del departamento, no se animan? Sí, bueno, hay varias circunstancias, sí, o posturas. Hay una realidad histórica también, y sin hacer mucha historia, las jefaturas políticas en determinadas épocas de la historia de este país fueron conflictos incluso de guerra civil, en el 96, 97, 98, en el 4, estoy hablando de 1800, sí, ¿no? Y después continuaron con problemas. Después hubieron periodos
no ajustados a derecho, donde los jefes de policía fueron militares de carrera, y bueno, todos los que somos contemporáneos sabemos que durante el último periodo militar existieron jefes de policía que debían de ser coronel para ser jefe de policía. Nosotros entendemos que ha sido un adelanto nombrar jefes de policías como jefes. Tiene sus pros y tiene sus contras. El conocimiento cabal de la realidad interna y el conocimiento de la policía y la formación profesional hace que sea fácil resolver muchos temas. Cuando el jefe de policía es un ciudadano civil, se tiene que apoyar fundamentalmente en la estructura, digamos, de los directores, el coordinador y el subjefe de policía. Es importantísimo el cargo de subjefe, porque es la base que tiene el civil para apoyarse en su gestión, sin respetando sus criterios, ya sea profesional o de dónde venga ese ciudadano para ejercer la jerarquía, el cargo de jefe de policía. Por algo estos últimos gobiernos que tenemos en nuestro país, gobierno constitucional, han confiado en los oficiales de la policía, oficiales jefes y oficiales superiores, para nombrar los jefes de policía. Uh-huh. Está bien. Usted cuando llegó a San José, ¿qué conocimiento tenía, digamos, de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro departamento? Bueno, mire, pienso que para personalmente y particularmente el hecho de haber salido de la estructura de Montevideo y de las direcciones nacionales en las cuales trabajé en Montevideo, y salir a una jefatura interior como Colonia, donde hay muchísimas capitales, en muchísimas ciudades, y hay 19 comisarías y una cantidad de pueblos, y conocer la realidad del interior, me fue más fácil ir conociendo la realidad de San José. Y fundamentalmente conociendo el individuo, el ser humano, el factor humano con el que uno dispone para trabajar. Yo soy un defensor, si bien defiendo las jerarquías y la oficialidad, defiendo y participo mucho de la situación del personal subalterno. Uh-huh. Es la base de la estructura policial del personal subalterno. ¿Quién es su mano derecha? Todos. Son todos mi mano derecha. Pero alguien de confianza tiene que tener, en el comando. Le tengo confianza a todos los oficiales por igual y al personal por igual. Capaz que usted me dirá, no es muy racional su contestación. En mi concesión es así como le digo. Son todos. Está diciendo todos, me está hablando de su jefe hasta el último policía. Sí, señor. Confío en todos, hablo con todos y participo con todos. ¿Se ha llevado alguna desilusión? Sí, en algunos momentos sí, pero bueno, eso no es impedimento por 1, 2, 5 o 10 de 300 y pico policías que tenemos en San José para trabajar. Hace poco tiempo fue destituido, o si quiere llamarle, prescindió de los servicios de un oficial importante, digo, que ocupaba un cargo importante, como director de seguridad, nada menos. Hablo de comisario Bermúdez. Sí, por razones de mejoramiento del servicio y de manejo del personal a criterio del jefe, fue la razón por la cual prescindimos de los servicios del señor comisario inspector Bermúdez. ¿Cómo le afecta, por ejemplo, hace pocos días fue procesado con prisión un policía por verse involucrado en una investigación que viene de un homicidio, ¿no? Sí, estaba pensando en el homicidio culposo del accidente de tránsito. Y bueno, anteayer se procesó otro policía de Montevideo también por rapiña. Y particularmente afecta porque son personas con las cuales uno deposita determinada confianza, sus mandos depositan, los mandos medios depositan confianza, y la ciudadanía deposita confianza en un individuo uniformado y que porta un arma y que representa al Estado. Evidentemente que cada vez que procesan a un policía por un delito, en este caso delito cometido con conciencia y voluntad, interiormente no me afecta. Considero que ha traicionado a sus colegas y a sus camaradas,
y no tiene cabida en las filas de esta policía, ni siquiera de San José ni de todo el territorio. En esos casos, ¿qué pasa con su condición de policía una vez que recupere su libertad? No, el trámite administrativo es el siguiente: es inmediatamente se inicia un sumario administrativo con privación de sueldos por 6 meses. Se entiende que en ese plazo debería de finalizar el sumario y presumiblemente 99,9% va a ser dado de baja. ¿De quién depende eso, el jefe? Depende del señor ministro del Interior. El ministro del Interior. Sí. ¿Qué contacto tiene con Bonomi usted? El contacto normal de una jerarquía ministerial, circunstancial a veces por encontrarnos en un acto o por razones de servicio también. ¿El periódico, digamos? Cuando las circunstancias o las necesidades de servicio lo permitan, sí. El contacto directo nuestro es con el director de la Policía Nacional. Días pasados en este programa, Luis Mario Vitete, seguramente le suena, sí, señor. Manifestó que usted había ido con Bonomi a Lombú. ¿Puede ser que a pedido de Bonomi para ver dónde almorzaba y dónde vivía Vitete? No, de ninguna manera. Primero que fue una invitación personal dada la hora al ministro y otro comercio de la zona los días martes estaba cerrado. Y bueno, y a sugerencia de su jefe fue que fuimos a ese lugar que estaba abierto ahí, y no era accesible porque ya el ministro después seguía, pero de ninguna manera. No fue pedido de Bonomi para ver cuál era el entorno de Vitete. Pero el señor, primero que presumo yo, y se lo digo 100%, ni siquiera hablamos del tema. Y segundo, que el señor ministro no precisa de esa forma de conocimiento, me parece absurda que un ministro de Estado vaya a pensar de requerir de eso para conocer algo, ¿no? Que él ya el conocimiento lo tiene y tiene los medios y el personal. Fue una circunstancia. De hecho, este señor que usted me está mencionando, él no tiene ese domicilio. Para nosotros el domicilio es el de la casa de la hermana o la madre, creo, que no recuerdo el momento. Exactamente. Para nosotros era ese, hasta que después, tal vez usted me diga, como jefe de policía, no ignoraba. No, había escuchado, sí, que vivieron en un hotel, sí, pero no se nos pasó por la cabeza. Eso, estamos más allá de eso nosotros. Listo, hablando de la visita de Bonomi a San José, yo entiendo que se dio, digamos, un avance para la Jefatura de Policía en crear o reintegrar una segunda seccional a la ciudad de San José de Mayo. La ciudad se ha expandido mucho y tengo muy presente cuando el jefe de policía Ángel Tauriño, hoy desaparecido, por allá por el 97, 98, suprimió la segunda 99, seccional, ¿no? O 99. Sí, los documentos del 99, ¿no? Y la trasladó para Ciudad de Plata, que también necesita dos, sí, sí, comisarías por lo menos, porque es una ciudad que tiene una población muy grande, muy grande. Pero San José de Mayo necesitaba una segunda, ahora sí se logró restablecer. ¿Cómo han sido estos primeros meses de prueba, digamos? Bueno, más que prueba, yo diría ya es un hecho y va a quedar. No, y no hay forma de que se vuelva a sacar la segunda de acá, y por eso solicitamos a la autoridad ministerial que volviera a tomar su denominación original. La decimoprimera fue creada por el Poder Ejecutivo, firmado por el Presidente de la República, el decreto. Y bueno, y en algún momento va a haber que crear otra comisaría en otro pueblo también, o una subcomisaría. Sí, por ejemplo, ¿dónde? Y mire, no escapa la realidad, en estos días los vecinos de Punta Valdés nos pidieron el destacamento, se está trabajando ahí con los vecinos y con un grupo de personas a ver si podemos adelantar algo en cuanto a un destacamento allí. Y hay otras localidades que van a necesitar en su momento una subcomisaría o otro destacamento. La población va creciendo, el delito aumenta día a día, las necesidades de seguridad son mayor, y bueno, en contrapartida tenemos el gran inconveniente de la carencia de recursos humanos, de personal, ¿no? Ahora estamos abreviando los trámites dentro de lo legal y lo que corresponde para los nuevos ingresos en el mes de marzo. ¿Cuántos?
y aproximadamente 20, 22 ingresarían, 21, 22, que es lo que estamos, las vacantes que nos van a generar. Pero de todas formas no son suficientes. Se generan esas vacantes a raíz de jubilaciones, por ejemplo. De jubilaciones y ascensos. Uh-huh. Sí. ¿Y es suficiente? No es suficiente. Nosotros hicimos una proyección para el próximo quinquenio de personal subalterno. Lo mínimo imprescindible, estamos necesitando 191 policías más. ¿Casi 200 más? Sí, ¿cuántos hay hoy? Y en tareas de la jefatura en sí, estamos en 300 y algo de policía, de una plantilla de 495. Uh-huh. El patrullaje se ha incrementado en los últimos tiempos, lógicamente que se debe a la cantidad de delitos que se vienen en forma creciente cometiendo, como rapiñas, hurtos en finca, hurtos de motos que son a diario, ¿no? Bueno, las rapiñas han descendido algo, los hurtos de motos en estos últimos días también, por suerte, se han procesado unos individuos por esos delitos y esperemos que mantengamos un índice medianamente bajo. Uh-huh. Pero no escapa la realidad de que pueda en cualquier momento ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos policías que fueron a la cárcel de Juan Soler, que pertenecían a la Jefatura de Policía y ahora son parte del Instituto de Rehabilitación? No, presupuestalmente continúan siendo nuestros. Sí, pero no cumplen servicio para no la Jefatura. No cumplen servicio como están las comisiones y los oficiales en comisiones, que tenemos más de 60, cerca de 70 comisiones fuera, más los de Juan Soler, que ahí ya prácticamente se nos van más de 100. A eso supongamos los que tenemos en tareas, los policías administrativos y especializados, 20 y pico, cerca de 30, otro tanto de ejecutivos realizando tareas de carácter administrativas o de apoyo más que administrativas. Después tenemos partes de enfermos constitucionarios, sumarios y junta médica, y se nos van ciento y pico de personas. Por lo tanto, son 300 y poco que tenemos para todo el departamento. Donde es un personal que, a mi entender, es un personal esforzado. Habrá alguna excepción, pero yo respaldo a todo el personal como que tiene una buena predisposición para con el servicio, ¿no? ¿Qué resultado han dado de las cámaras de seguridad que se monitorean en la Jefatura de Policía? Bueno, las cámaras han dado hasta el momento un resultado positivo, satisfactorio. Nos permiten monitorear esos lugares en forma permanente. Hemos realizado un proyecto que ya fue elevado a la autoridad ministerial y bueno, existe la posibilidad de que se inserten estas cámaras al sistema de monitoreo de la banda o del plan que tiene el Ministerio del Interior para todo el país, que ya fue solicitado y hay expectativas de que así sea. Perdón, ¿quiere decir que se van a monitorear desde Montevideo? No, que van a funcionar bajo la égida o el plan que tiene el Ministerio del Interior por una banda para todo el país. Y a su vez... ¿Qué significa? Si me puede explicar de otra forma. Estas trabajan dentro de un sistema, digamos, yo técnico, los aspectos técnicos... Supongamos que fueran como celulares, trabajan con una banda de... Los otros van a trabajar en una banda privativa que tiene el Ministerio del Interior. Está bien. Ahí está, pero van a seguir siendo las mismas cámaras, hay que cambiar un par de antenas o de sistema y continuarán trabajando. Por el momento van a seguir trabajando como está la licitación hecha por la Intendencia de San José, y dentro de los mismos parámetros que se manejaron de un principio. Yo recuerdo del momento de que estaban a modo de prueba, las cámaras se estaban monitoreando y se pudo dar con los autores, hinchas de Cerro, autores de un graffiti en el monumento a Ricardo de Tomás, el monumento al Águila, como se le conoce. Después de un intento de hurto a una moto en la terminal de ómnibus, sí, también. Después en un comercio próximo allí a la terminal, unas botellas, sí, también. Y después otras intervenciones de menor entidad, que si bien se han sometido personas a la justicia, no resultaron procesadas. ¿Hay posibilidad de incorporar más cámaras? Bueno, es lo que le estaba comentando, que uh-huh. Va a ser aceptado el proyecto y bueno, y no sabemos cuánto va a ser el número que pueda incrementarnos el Ministerio de Cámaras. Uh-huh. ¿Cuál es la aspiración? Y la aspiración, nosotros mandamos un plan, las cámaras que tenemos, un criterio, digamos, de prioridad, utilizando 5 o 6 cámaras más, después un cierre a la ciudad, digamos, y otros puntos de interés como centros de enseñanza,
o instituciones públicas. Uh-huh. Fundamentalmente usted dice la salida de la ciudad. ¿Cierra la ciudad quiere decir los puntos de salida? No, no es cierre, es un monitoreo de los puntos de todas las rutas. Sí. Cosa que un delincuente venga a cometer un ilícito y por lo menos queda registrado. Al menos si la llamada llega en tiempo y forma a la mesa central de operaciones, al 911, se puede monitorear todos los puntos de salida, ya sea por la característica de la moto, del vehículo, la vestimenta del individuo, en su desplazamiento. ¿Cuál es el comportamiento de los maragatos en el uso del 911? Creo que bastante bueno. Prácticamente no he recibido ninguna queja por el accionar del 911, lo que me parece que funciona muy bien, y a mi entender funciona muy bien también el sistema de patrullaje preventivo con el GEP. ¿Está capacitada la jefatura para acudir de forma inmediata a cualquier punto de la ciudad? Si la llamada entra en tiempo y forma, sí, cómo no. De hecho estamos concurriendo, y de hecho hay casos particulares donde se ha llegado, en el caso primero que hasta los propios bomberos en algunas circunstancias, ¿no? Uh-huh. ¿Llaman, por ejemplo, para denunciar un buen vecino que están robando al de enfrente, por ejemplo? Sí, muchas llamadas. Sí. De hecho, hay hechos, intervenciones de los vecinos donde no solo lo han detenido al individuo, sino han llamado a la policía y han procedido a la detención del individuo. Se han dado más de un caso. Y otros hechos han llamado al 911 y se les ha detenido infragante. Digo, en ese sentido es importante, y en ese sentido también le decimos a la población que ante toda actitud sospechosa de algún individuo o persona extraña, llame al 911, que no va a molestar nunca y va a ser una forma de prevenir o evitar un delito, ¿no? ¿Qué tan complicado es para la policía poder acreditar frente a la justicia una infracción, un delito? Teniendo en cuenta que a veces no desconocemos que el policía se cansa, digamos, de que a veces encuentra a un delincuente cometiendo un delito y después no se le puede probar y queda en libertad. ¿Qué tan complicado es? ¿O qué tan fácil? Depende de la... Nosotros venimos generalmente, los contemporáneos, casi todos de una formación prácticamente del periodo anterior de dictatorial, ¿no? Pero hemos sido abiertos nuestra mente y desarrollado nuestra capacidad a entender y comprender que el sistema democrático tiene una estructura con sus diferentes poderes del Estado, y debemos ser muy respetuosos de la decisión del Poder Judicial y de los jueces y los fiscales. Por lo tanto, no debe de afectar a ningún policía, y yo no me canso de decirlo, de no desalentarnos. Al contrario, debemos de esforzarnos de cumplir con los requisitos que exige la normativa penal y lo que se requiere para el debido proceso, y reunir los elementos de prueba que sean más que suficientes para que el juez y el fiscal pueda acusar y después pueda dictar una sentencia justa. Es preferible que se nos vaya un responsable en libertad y no una persona que sea inocente vaya presa por un mal accionar o recabar pruebas de las policías. Es un criterio muy personal, pero es un criterio que debe primar en toda la policía. No nos afecta, porque en algo no pudimos reunir las pruebas o en algo fallamos porque la justicia no pudo decretar el procesamiento de la persona. Y después el tema de los menores, que es muy particular. Los jueces están sujetos a lo que dice el código de la niñez y a la adolescencia. Por lo tanto, nos debemos de remitir a las normas jurídicas de nuestro derecho positivo. No tenemos otra forma de funcionar como un Estado democrático. Y son además un auxiliar de la justicia, ¿no? Somos auxiliar en ese sentido, somos auxiliar de la justicia. Y hay una unidad que es netamente auxiliar de la justicia, que es la policía técnica. Uh-huh. Policía técnica trabaja en forma directa con los jueces y con la fiscalía. Aunque parezca una redundancia, la policía técnica, técnicamente, ¿cómo está equipada? Bueno, siempre, evidentemente, venimos corriendo de atrás, ¿verdad? De todas formas, contamos con los elementos suficientes para atender las diferentes circunstancias que se van dando. Ojalá pudiéramos tener una policía técnica con mejor equipamiento y más personal. Estamos con los números al mínimo, bueno, en todas las unidades. Sí. Es una responsabilidad muy grande la de la policía técnica, ¿no? Porque sí, a veces determina la culpabilidad
de alguien en una reconstrucción de un hecho. Pasó hace poquito. O de un accidente también, ¿no? Pasó hace poquito. Que fue fundamental la pericia de la policía técnica. Y al mínimo error puede ir presa la persona que tiene la culpa, lo que usted decía recién. Seguro, no, pero en ese sentido estamos muy seguros con el director que tenemos y el personal que existe en policía técnica, son directamente auxiliares de la justicia. Nosotros como jefe de la unidad, si bien tenemos la obligación y la potestad de pedirle requerimiento sobre las pericias realizadas, no lo hacemos. Lo dejamos que trabajen netamente desde el punto de vista técnico profesional, directamente con la fiscalía y el juzgado, para no entorpecer y no estropear la cadena de la prueba, ¿no? Los funcionarios afectados a la policía técnica además reciben una preparación especial, ¿no? Su preparación, van a Montevideo, reciben su capacitación en la dirección nacional y después ejercen acá. Uh-huh. Usted me hablaba que fue fundamental hace poco tiempo. ¿Fue con respecto al accidente del policía? Del referente al policía, fue fundamental. ¿De Ciudad del Plata? Sí. La ética profesional empleada por los policías que fueron al lugar y la pericia y los rastros levantados. Fue un elemento importantísimo para que el juez pudiera decretar, en este caso, el procesamiento del policía y la fiscalía pudiera acusar, ¿no? El hecho de ser policía no es un impedimento para que se hagan malas cosas. Los prostíbulos y la prostitución en sí, en San José. Sí, bueno, eso está reglamentado por un decreto. Si cumplen con los requisitos, nosotros simplemente tenemos que verificar que se cumplan con lo que establece el decreto 422. Y otorgamos el permiso, que siempre es revocable en cualquier momento. Existen unos impedimentos que lo establece la propia norma, que son generalmente dedicados relacionados a la droga o a la explotación de la prostitución en forma coercitiva. Después no tenemos otra injerencia en cuanto a esos temas, ¿no? Jefe, hay un tema que a nivel de la sociedad preocupa y ha tomado furor, digamos, en los últimos tiempos. El tema de los perros sueltos. Por ejemplo, en la Plaza de los 33 Orientales hay un caso que todo el que pasa lo puede fácilmente comprobar, que es 4 o 5 perros que están siempre deambulando, atropellando niños, ancianos, y hay personas que duermen en la Plaza 33. ¿Qué se puede hacer a través de la ley de faltas? ¿No se puede aplicar o ya se ha hecho y se vuelve a reiterar la situación? Bueno, el tema de los perros, si no me equivoco, creo que la Junta lo está tratando. Si hay una comisión, esperemos que pronto tengamos alguna reglamentación que en los cuales nosotros, que no tenemos competencia en el tema, podamos colaborar con las autoridades departamentales para dar nuestro apoyo cuando sea requerido. Eso con los perros. Ahora, con la gente que pernocta o que pasa de la tarde durmiendo en la plaza. Bueno, también no es un tema netamente policial, es un tema de carácter municipal o de otros organismos del Estado. Si nos piden nuestro concurso o nuestro apoyo, se lo prestaremos, ya fuere al MIDES o fuere a la Intendencia. Pero ustedes ven que en el caso de Montevideo se ve públicamente, incluso en los programas, cuando no hay forma de obligar a las personas a abandonar los lugares donde están pernoctando. Lo que permite la ley de faltas es retirarlos del lugar y conducirlos a un refugio. La ley, pero después vuelven otra vez a la plaza. Seguro, y no hay ninguna norma. Tema de nunca acabar. Es un tema de nunca acabar. Que requeriríamos de alguna ONG u otros organismos que trabajaran con esas personas para convencerlas de dejar de esa actitud, ¿no? Muchas gracias por la visita. Es un placer y a las órdenes. El jefe de policía de San José, inspector Carlos Suárez, junto a nosotros. Hacemos la última pausa en Testigos. Venimos enseguida. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental.
Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades. Siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Había el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo? En Gomería Peláez. Me dejaron la Forte como nueva. Un lujito. Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Odulio Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. ¡Arriba los sueños de Murga! ¡Arriba! San José sueña al ritmo de Murga. San José comienza a vivir el carnaval en la parquización del Arroyo Mayada, eligiendo este viernes 14 de febrero a las 21 horas a la reina del carnaval Maragato, con un espectáculo que abrirá los festejos de Momo. ¡Vení a vivirlo con nosotros! El gobierno departamental te invita. Carnaval de San José, un sueño con historia. ¡Viva! Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Tu cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Llegamos al final de este programa de testigos. La propuesta es reencontrarnos el próximo viernes a las 21:30 después del informativo de Canal 3. Ya nos vamos con la despedida de Sociedad Anónima, el grupo de humoristas de San José participando en el carnaval uruguayo, que tuvo su presentación en el Teatro de Verano el pasado domingo por la noche. Aquí les dejamos la retirada. Hasta el viernes a las 21:30. Que pasen bien. Vos y yo, tenerte para alegrarme siempre con tu compañía. Cantamos y nos inventamos esta fantasía. La noche fue nuestra guarida, nuestra compañera. Y hablamos sin decir palabras a nuestra manera. Comunicándonos tan solo vos y yo. Vos y yo. Y ya nada puede separarnos cuando una canción ofreció su abrazo y es el corazón que me dio la luz que no desaparece. Y ya nada puede interponerse entre nosotros dos, nada más importante, solo vos y yo. Nos comunicamos en nuestro momento. Hay tanto que decir.
tanto por compartir, vos y yo. Ya nada puede separarnos cuando una canción rompe tus abrazos y es el corazón que encendió la luz que no desaparece. Y ya nada puede interponerse entre nosotros dos, nada más importante que la voz y yo. Nos comunicamos en nuestro momento. Ay, tanto quiero, ay, tanto quiero, sí, yo por compartir, vos y yo. No se sale a jugar a la pelota, están todos sentados frente al televisor. Ya no se ponen tan lindos los picados, y ahora lo jugamos mirando un monitor. Mando mensajito, cruzamos y no nos vemos. Mando mensajito y me creo que estamos. Yo quiero el tiempo de cuando éramos chicos, sin compromiso, reloj ni celular. Corriendo de casa para trabajo, volviendo siempre tarde, sin ganas de jugar. Ojalá tuviera el tiempo de aquellos tiempos, ojalá pudiera hacer el tiempo hacia atrás. Aquel tiempo, chiquilladas, todo el tiempo junto a vos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey, hey! ¡Eso! Esta cuerda ya no se rompe nunca más, con la que atan tu vida y mis sueños. Esta cuerda ya no se rompe nunca más, y si no la volvemos a atar. Aunque vengan con siete tijeras, no hay nadie que pueda de nuestro portal. Si en la vida me pierdo un momento, seguro te encuentro y te vuelvo a abrazar. Esta cuerda ya no se rompe nunca más, con la que